gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Ahora sí, aquí en Buenos Días Latino tenemos a la doctora Ilka Nazario, que nos aconseja si es bueno o no automedicarse y el peligro de esto. Vamos a ver, adelante. ¿Qué tal, amigos de Buenos Días Latinos? Nos encontramos con la doctora Ilka Nazario en nuestro segmento de salud para preguntarle acerca de algo que muchos de nosotros hacemos, automedicarnos. ¿Qué nos aconseja cuando, por ejemplo, empezamos a tomar aspirinas, así porque nos parece que tenemos necesidad de ella, o incluso antibióticos que hemos conseguido otras personas? ¿Qué nos puede recomendar, doctora? Bueno, en cuanto a las aspirinas, si es un dolorcito de cabeza o algo así, tomarse una está bien, pero si sigues tomando y los síntomas no se mejoran, pues ya no seguiría tomando, iría a ver a un médico a ver qué es lo que está pasando. Porque no siempre nosotros podemos, en realidad, diagnosticar lo que tenemos. Hay veces que sí, un dolorcito de cabeza, una gripe, un catarro, eso está bien. En cuanto a los antibióticos, yo nunca tomaría antibióticos que no hayan sido recetados por un médico. Porque antibióticos pueden tener diferentes interacciones con otros medicamentos que tú puedes estar tomando. No todos los antibióticos matan todo el tipo de bacteria, no todos los antibióticos se usan para sinusitis. Tú usas antibióticos para sinusitis, otros antibióticos para una celulitis, que es una inflamación en la piel y infección. Hay diferentes antibióticos para las diferentes cosas y nosotros tenemos que ver cuál sería el mejor que el paciente necesitara. También las dosis cambian entre persona y persona. Puede ser dosis basadas por la edad, dosis basadas por el peso. Hay dosis, por ejemplo, en mujeres, hay medicamentos que se recomienda que sean menos en las mujeres que en los hombres. Por eso yo no recomendaría automedicarse con medicamentos que son generalmente recetados por un médico. Y si vamos a una farmacia porque tenemos algún tipo de malestar y vemos una medicina que sea para ese tipo de malestar, ¿nos recomienda eso como un paso a seguir o no? Yo se lo recomendaría a personas que no tienen ningún problema crónico médico o que no toman medicamentos regularmente, porque esos medicamentos también hay que ver si tienen alguna interacción con lo que tú estás tomando o si tú tienes algún problema de los riñones, hígado o algo así. Hay que también tener cuidado porque esos medicamentos pueden empeorarlo. Muy bien, bueno, pues ya saben, a la hora de automedicarse hay que pensarlo un poquito mejor. Muchísimas gracias, doctora, y nosotros regresamos con ella más adelante con más segmentos interesantes aquí en Buenos Días Latino. Así que a dejar de automedicarse, señores, no hay nada más grave que uno mismo diga, bueno, ahora me duele la cabeza, tengo esto, mañana me duele el pie, utilizo esto o aquello. Creo que hay que seguir o consultar siempre con su médico para cualquier medicina que vaya a tomar. Así que a seguir esos consejos que nos dio la doctora Ilka Nazario.